Señoras y señores, la formación ya está completa. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen ingreso al campo de juego para dar el puntapié inicial a Fanáticos del Demo, el programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSGO, desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSGO, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSGO. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 54 10 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo. ¿Quieres impulsar tu negocio al máximo? Entonces necesitas Digital DAC. Con 7 años de experiencia, ofrecemos diseño gráfico, gestión de redes sociales, estrategias de marketing, fotografía y video de calidad, sitios web profesionales y la estrategia perfecta para tu campaña. Somos Digital DAC, lo hacemos realidad. Contáctanos hoy mismo. Farmacias Parada. ¿Quieres ser atendido por profesionales con experiencia y confianza? Entonces visítanos en nuestras 2 sucursales, Maipú 419 al llegar a Manuel Rodríguez y Avenida Circunvalación Sur 418 en el Centro Comercial Portofino. Llámanos y haz tus consultas al 23 85 47 y al 47 22 49. Farmacias Parada, un emprendimiento local, atendidos por profesionales de confianza y experiencia. Buenas noches, albirrojos. Buenas noches, fanáticas. Hoy, lunes 18 de marzo, y hace poco, saliendo del Tucapel Bustamante, cabizbajos, porque es la realidad, estamos con un punto en la tabla, cuando ya se jugaron 9, y la hinchada ya tiene reacciones. Nosotros, fanáticos, también panelistas, tenemos reacciones. Y vamos a hablar hoy día, sinceramente, como siempre hemos sido y como se caracteriza Fanáticos del Depo. Sin pelos en la lengua. Vamos también a hablar de análisis. El análisis del deporte, porque se jugó hoy día, hubo fútbol. O a ratos se intentó. Ya va a hablar el que sabe. O los que saben. Yo quiero contarles que hay mucha pena. Sé que ustedes también lo están. Y que aún así nos acompañan en esta reunión llamada Fanáticos del Depo. Antes de comenzar, quiero saludar a mi izquierda, a mi querido padre, el hombre que le da toda la sabiduría a este equipo y que me da mucha alegría poder estar en estos momentos de tristeza también, junto a él, Tito Hernández. ¿Qué tal, Jos? Buenas noches a ustedes. Televidentes, damas y varones, un agrado estar en contacto con ustedes. Gracias, Tito. Bueno, hoy tenemos una sorpresa. Desde Concepción viajó un fiel fanático a ver a Linares, su Linares querido. Quiso quedarse con nosotros y hoy está a mi lado derecho para hablar con ustedes, para decir lo que siente y dar sus estadísticas, que ya saben bien de quién hablo. Diego. Hola, José. Hola, Tito. Hola a todos los auditores. Triste por el partido del Depo, pero bueno, el show debe continuar y hay que levantarse. Así es, Diego. Estamos empezando, lo hemos dicho en otros capítulos, este es el quinto ya. Pero hay una sensación extraña porque si recordamos un poco cómo empezó la pretemporada, no fuimos nosotros nos sumamos a palabras de la misma directiva, del mismo cuerpo técnico, quien nos decía a todos los medios, estamos armando un equipo para campeonar. Nosotros nos amarramos de eso y nos ilusionamos. Y Fanáticos del Depo también aportó en ilusionar a la gente. Diego dijo que lo que hicimos nosotros fue potenciar para que la gente se entusiasmara y fuera.
Bueno, lo vimos. El primer encuentro, más de 2.000 personas. Hoy ya 1.100. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir siendo los mismos de siempre? ¿Los fanáticos de siempre? Bueno, ese era un comentario nomás para empezar, porque yo quiero ir de lleno a hablar de fútbol. Y para eso quiero escuchar, Tito Hernández, ¿qué pasó el día de hoy? Bueno, se supone que Linares está empezando mal esta campaña. Venía con 2 partidos, apenas 1 punto, el que logró en los últimos minutos acá frente a Rengo. Y estábamos todos ilusionados, la gente también está ilusionada. Creíamos que este iba a ser un año muy positivo para el Tepo. Pero se comenzó mal, en 3 partidos 1 punto. Y hoy eso quedó reflejado en el campo de juego. Porque yo quiero animarme a comentar más que hacer crítica. Creo que los 25 iniciales, 25 minutos iniciales, el partido fue parejo. Y me atrevería a decir que Linares tuvo más la pelota que yo. No tengo máquinas para medir. Pero vi el partido y voy anotando. Entonces no son caprichos los que yo les digo, lo voy anotando. Linares fue muy superior al cuadro melipillano. Lo noté al cuadro melipillano como sorprendido por este dominio que ejercía Linares. Y lo ejercía de verdad, con llegadas al arco, hubo algunas posibilidades, no tan cercanas, pero las hubo. Con un ídolo para, no sé si para la galería también, porque estoy en el sector tribuna, la gente quiere mucho cuando recibe la pelota Peñalosa, porque arranca por su banda izquierda y siempre va raya de fondo. No es un tipo que titubee en la idea. Y por ahí envió algunos centros, algunas posibilidades, y pudo perfectamente ya haber anotado en esos 25 iniciales. Creo que Melipilla estaba al debe, para mí. Melipilla era menos que Linares. Esto, ¿hasta cuándo sucede lo del minuto 25? ¿Saben cuántas veces había llegado Melipilla al arco de Linares en esos 25 iniciales? Una sola vez. Y se la voy a contar. Fue en los 13. Una gran salida de contragolpe de Melipilla. Arranque por la izquierda, con suma facilidad se pasan a Suazo, el centro llega hasta el otro lado y aparece sin marca Matías Rodríguez, el que jugaba en la U hace algún tiempo y era muy bueno. Hoy día es un buen jugador, pero juega casi sin marca, destapado como eventual puntero derecho y va al área en cada jugada que se hace por cualquier banda. Y su remate no da con el arco. Fue la primera y única aproximación de Melipilla antes de los 25. Cuando en una jugada en que Escobar, que jugaba muy mal hasta ese momento, le toca la pelota a Jonathan Suazo y este, no sé por qué, en mitad de cancha, va con una desesperación a buscarla, porque el pase fue muy malo, muy malo, y golpea sin duda en el tobillo al jugador Melo. Y el juez de la contienda, don Héctor Jona, lo expulsa. De aquí se complicó todo Linares. Se complicó todo porque Linares no quiso hacer el cambio. Aquí convenía sacar uno de los 3 de avanzada, colocar otro lateral. Alguien me dice, parece que no lo tenía. Es la fórmula. Pero sacar uno que está en punta trabajando, en este caso Escobar, para que juegue de 2, no solucionó en absoluto el problema. Más, creo más, porque se vino más encima el cuadro de Melipilla y desde ese minuto Linares con 9 en el campo de juego, 10 con el arquero, Melipilla fue más. Y en un ratito, en los 37 y en los 42, anotó los 2 goles del primer tiempo. Creo que fue muy injusto. Yo sé que para la gente es un dolor que yo les diga que Suazo está bien expulsado. Y se los puedo garantizar porque lo único que quise una vez terminado el partido era ver la jugada. Y la verdad es que el pase muy malo de Escobar hacia atrás quedaba con esa pelota el mediocampista Melo, el mediocampista del cuadro de Melipilla y entra con los estoperoles y golpea el tobillo derecho de la pierna de este jugador. Yo creo que de ese minuto cambia todo. Porque si no está el hombre para reemplazarlo inmediatamente en banca,
empezó a mover, a cambiar todo el equipo. Y aquí se complicó fundamentalmente, y hasta aquí quiero quedar en esta parte, para mí se complicó el técnico Lobos. Si no tenía el hombre en banca para reemplazar al expulsado, empezó a hacer los cambios adentro. Primero Escobar, después de Escobar movió otra pieza más a Diego González. Fíjese que en el ratito que intentaba estos cambios para que jugaran por ese lado, el primero sale por derecha, de Linares, por izquierda de ellos. También un centro que no encuentra la resistencia de Escobar, que no encuentra el impedimento de Escobar. Yo creo que es el término correcto. Y el segundo, que lo anota Vargas de cabeza, puso el 2-0. También el centro llegó del otro lado, por el otro costado. Me da la impresión que la exclusión a Linares le hizo mucho daño. Y yo quiero detenerme en un punto. Este equipo de Linares no es malo. Otra cosa que no le va a gustar seguramente al que no fue al estadio, que yo lo diga. No es malo. Es un equipo que juega con ímpetu, con ganas. Demasiado ímpetu. Si no, pregúntenle a Suazo, a Jonathan Suazo, que por entrar con ese ímpetu a buscar un balón que venía mal calculado para él, lo expulsa el juez Jona y Linares se queda con 10. Y después, en el primer tiempo, los últimos minutos fueron 2 goles de Melipilla, pero pudieron haber sido 4. ¿Cómo bajó Linares con 10? ¿Qué mal jugó Linares con 10? Porque no decidía cuál era el cambio definitivo el técnico Lobo. Creo que eso, para mí, fue letal para que el cuadro melipillano se fuera al descanso por 2-0. Diego. Sí, concuerdo con Tito. Después del minuto 25 cambia el partido. Para mí, tal vez Linares está haciendo un partido correcto. Yo creo que no más que Melipilla, en un partido parejo. Sí, cuando le expulsan a Suazo, el Linares se cae psicológicamente. Creo que Lobos tardan, tal como dice Tito, Lobos tarda en reaccionar. Y en ese tiempo, cuando Linares está en el suelo, Melipilla le pega los 2 golpes y hace los 2 goles. Y con eso el partido, todos pensábamos que el partido era partido liquidado. Muchos pensábamos que a lo mejor Melipilla iba a hacer más goles. Porque Linares se vio muy mal en el final del primer tiempo. Era un equipo golpeado, era un equipo que estaba destruido anímicamente. Y le hizo muy mal la expulsión. Yo creo que faltó, tal vez después de la expulsión, tomar un aire, tomar un respiro, ordenar las piezas, y eso creo que no se hizo. No se hizo Lobos. Otro punto, yo creo que no planteó muy bien el partido con respecto a la saga defensiva. Pastene es un hombre que no es lateral, y yo creo que por ahí entraron los 2 goles. Es un hombre que estuvo errático, que es muy lento para ser lateral, es central, obviamente un puesto que desconoce, y creo que Linares dio ventaja en ese sentido. Bueno, ahí, para las personas que se están sumando, quiero contarles que Tito Hernández y Diego Barrio están dando el comentario, el análisis de lo que fue el primer tiempo de Linares contra Deportes Melipilla, en donde los 25 minutos se vio mejor o igual con el potro solitario, y luego de la expulsión de Jonathan Suazo a los minutos 25, cambia las cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que psicológicamente Linares se mató el momento que le ponen la roja a Suazo. Y quiero destacar solo a un joven que no perdió esa técnica en los pies o no perdió la cabeza, que fue lo que vimos en los jugadores, que se le olvidó jugar a todos. Molina había tenido un excelente partido, llega la expulsión y dejó de jugar bien. Quiero destacar al joven que pedíamos desde un principio que fuera titular. Hablo de Sebastián Peñalosa, con la 24 en la espalda, el joven punzante por izquierda, aún Linares jugando pésimo y cayendo goles uno tras otro en el primer tiempo, él nunca dejó de atacar y de buscar. Así que premio al primer tiempo de Peñalosa aquí en Fanáticos del Depo.
Seguimos, Tito. Creo que con el 2-0, el segundo tiempo, uno esperaba el milagro de la banca. Y el milagro llegó. Y voy a seguir hablando positivo. Porque me llegó. Salió Diego González, entró Franz Schulz. Salió Vallejos, entró González. Tiene harto González Linares. Este es el número 6, Fabián. Salió Molina y entró Cerato. Y los primeros 10, 11 minutos del segundo tiempo, Linares con 9. Y con 10, con 10. Sí, con 9. Es que hablo del plantel que está movido en la cancha, okay. Pero está bien. Linares con 10 y ellos con 11. Linares jugó bastante bien. Entró jugando con una dinámica extraordinaria. ¿Por qué? Vamos a decir primero los valores. Creo que el chico Escobar juega muy bien libre por el medio. Creo que juega más que cualquier otro centro delantero. Es un chico que amortigua bien la pelota, que la cuida, que la protege. Solo contra todos. Y abría pase por la derecha a Cerato, que con su zurda jugaba como extremo derecho. En esas fórmulas de juego, le acompañaban el resto también, creo que Linares se amedrentó bastante al cuadro de Melipilla, y Melipilla por rato no tuvo el balón, a pesar de tener uno más. Lo que había sido la zozobra de los últimos 20 minutos donde anotaron los dos goles en el primer tiempo. Fíjese que llega el minuto número 9, pase a Cerato por raya, le hacen una falta, fea falta, y aquí la gente se indigna con Jona, con don Héctor Jona, porque era para cobrarla. Era para cobrarla. Pero Cerato con ese afán cuida el balón, lo vuelve hacia atrás, lo recibe Oyarzo, levanta un centro y al medio ¿quién está? Fabián González. La baja de pecho y le da un derechazo arriba al ángulo superior izquierdo del arco, defendido de buena manera hasta ese minuto por Melo. Linares se pone 2-1. Y la verdad es que el partido tomó un cariz distinto. Pero ¿qué pasa? Que el golpe que le dieron a Cerato, yo también vi la jugada, por eso lo vi de cerca ahora, y me doy cuenta que recibió un golpe fuerte. No pudo seguir. Cerato salió lesionado. Es decir, aquí como el señor Jona cobró aquellas otras en que la gente se molestó tanto, que para mí está bien expulsado Jonathan Suazo. No estoy diciendo que no. Pero aquí el defensor también tendría que haber salido por el golpe que le dio a Cerato. Estas son las cosas que no nos miden igual a los capitalinos y a los provincianos. Y en todo orden de cosas, no crean que solo en el fútbol. Porque hay gente que piensa, ¿para qué juegan fútbol entonces? Yo también preguntaría, ¿para qué viven entonces? Si siempre los privilegios son capitalinos. Me da la impresión que esos 11 del segundo tiempo fueron un gran partido, porque sobre todo Cerato por derecha, Escobar por el medio, formaron una dupla extraordinaria. Porque no podemos decir que atacaba con tres, porque Linares tenía un jugador menos, pero ellos dos suplían, porque Escobar tiene corazón, garra y ánimo, no lo habíamos visto en el primer tiempo, lo vimos ahora, y Cerato es un gran jugador por los costados. Creo que aquí en 11 minutos Linares se pone 2-1 y nos sorprendía a nosotros y preocupaba mucho al técnico del cuadro de Melipilla, que ofreció rápidamente 4 cambios. Estamos hablando de don Víctor Quintanilla. Diego. Sí, yo creo que ahí hay que darle el mérito a Lobos, como plantea el segundo tiempo. Sale con los 3 centrales, con Flavio Rojas, La Torre y Pastene. Punto aparte, Flavio Rojas, un partidazo de Flavio Rojas. 3 volantes, Diego González, Fabián González y Luis Oyarzo le dan, Schulz, Fabián González y Luis Oyarzo le dan más fútbol al medio campo, y eran hombres que se atrevían a llegar arriba. Oyarzo subió mucho el nivel en el segundo tiempo, y 3 delanteros, y se la jugó. Linares presionó arriba, tuvo llegadas, contó con espacios y después del gol fue un partido de ida y vuelta.
Tenemos comentarios, Tito, Diego. La verdad es que tenemos más de 80 personas viéndonos. Agradecemos de corazón que en estos momentos de tristeza también nos acompañen. Hay muchos comentarios. Tenemos que elegir unos pocos. Le pido desde ya disculpas a quienes no lea. Y comienzo con Marcos Bustos. Dice, no se ven grandes cambios. Se ve como si fuera la continuidad del torneo y sufriendo del torneo pasado. Cambió el equipo completo y sigue igual. ¿Será la mano del DT? En mi opinión, sí. Eladio Gutiérrez, aquí el problema es el DT. Malo, ya no sabe qué hacer. Debe irse ahora ya. Sami Kass Sepú dice, hay que traer al técnico Cristian Lovrinsevich. Bueno, la verdad es que si nos ponemos a leer todos los comentarios, va a estar inclinado hacia una sola cosa. La gente ya no quiere ver más en el banquillo a Eduardo Lobos. Ya lo vimos el año pasado, descendimos, administrativamente fue un éxito y quedamos por secretaría, pero descendimos con Eduardo Lobos. Y hoy estamos con 3 partidos, 1 punto y con Lobos en el banquillo. Tito. Mira, yo... Me pueden decir cobarde y lo acepto. Yo nunca he sido de los que pido que se vayan los técnicos. Para mí es un tipo que respeto. Yo en mi vida fui 9 años técnico del fútbol amateur y me dolía el alma cuando de las gradas la gente pedía que me echaran. Le duele a uno porque si ustedes observan los 2 goles lineales jugando con 10, el del 37, veámoslo. ¿Qué culpa tiene Lobos? Vamos al 37. Vamos al 25, ¿qué culpa tiene Lobos de que Suazo entre de esa manera tan desmedida? Y en el 37, ataca Melipilla. Le colocan una pelota larga arriba a Matías Rodríguez. Sale Merino a tratar de achicarlo. Remata, rosa en Merino, la pelota entra suave. Va al piso Pastene, no llega. Va al piso La Torre, no llega. ¿Qué podría decir yo? A ver... ¿Qué mala la participación de La Torre y Pastene? No, no. Son cosas del fútbol. A ver, ¿cuál de los dos se jugó la vida en que esa pelota no entrara? Los dos. Con ganas se la juega Pastene y con ganas se la juega La Torre y no pueden impedir que el balón entre suavemente, anotado por este jugador que ya les dije, Rodríguez del cuadro de Melipilla. Y en el 42, todos marcaban. Teníamos uno menos, pero todos marcaban. Viene un centro de la izquierda y el único libre era el número 9, Vargas. Y cabecea y bate inapelablemente al golero Merino. A ver, yo les pregunto, ¿cuál de las dos es falla del técnico? Si ustedes me preguntan, ¿dónde está la falla del técnico? Yo se las voy a decir porque, en mi opinión, no significa que sea total. La verdad, creo que Linares no tiene en ataque hombres que le den prestigio al equipo. Escobar juega muy mal como puntero derecho. No es su puesto. Cuando Escobar usted lo ocupa por un puro lado y lo acorrala, Escobar no funciona. Fíjese el segundo tiempo, liberado como eventual centroatacante. Fue brillante su expedición. Cómo corría, cómo marcaba, cómo anulaba, cómo amortiguaba balón y pasaba a los punteros cuando tenía. Cuando tuvo a Cerato, lo hizo brillar. Los 11 minutos de Cerato se los debe Escobar, que jugó muy bien. Vallejo no está en su año. No está en su año. Entonces nos queda al que le llamamos el niño. Y a él no lo podemos mandar para abajo. Porque de los 3 atacantes es el mejor. Peñalosa es el mejor. Y con uno solo, ¿qué hizo el cuadro de Melipilla? No lo van a hacer público. Su lateral y el stopper se carga detrás de él. Le frenaron la pasada en el segundo tiempo a nuestro chiquitito. Es bueno el puntero Peñalosa, pero con uno no se puede, con uno es muy poco. Si al fin es cierto, los jugadores los trajo el técnico, y aquí hay una cosa que yo le cuestiono, hay técnicos buenos en el país, pero el bueno parte cuando empieza a contratar jugadores para la temporada. Cuando se equivocan, evidentemente que uno tiene que empezar a decir, parece que no tiene dedos para piano. Pero vamos al otro lado. Fabián González hoy día, ¿qué les pareció?
les pido a los tres que opinemos. A mí me parece que es un gol que luchó el técnico para que se lo trajeran, lo peleó con dos clubes que no lo querían soltar y al final lo trae. Y hoy día para mí el número 6 de Linares en el segundo tiempo fue una de las figuras del cuadro albirrojo. Diego, la misma pregunta. Quiero armar un poco un tema bien debatible, el tema de qué está pasando con Linares. Quiero detallar un poco los llamados galácticos. Cuando nosotros le llamamos galácticos, le llamamos a 6 o 7 jugadores. Cordero, que no ha jugado, lesionado. Schulz, que volvió hoy día, estaba lesionado. Zúñiga, que todavía no está puesto a punto, lesionado. Sosa, he jugado 10 minutos porque está lesionado. Cherato era el único que no se había lesionado, hoy día entró 10 minutos y se lesionó. Creo que me queda otro, pero... Merino podría ser. No, no era Merino. Creo que me queda otro, pero haciendo el análisis... ¿Nadie González? No. Haciendo el análisis, los llamados galácticos que llegaron no han jugado porque han estado con problemas físicos. Entonces ya de partida el plantel ya no le respondió a Lobos, y los que sí han estado y tal vez han cumplido más de el argentino no se ha lesionado, pero lo tiene como de suplente Franco Flores, y no le los refuerzos no han sido ningún aporte para Linares. Si vemos hoy día quién jugó: La Torre, Pastene, Molina, Oyarzo, Vallejo, Escobar. Esa era la columna Suazo. Vertebral del equipo. Suazo, son 7 jugadores que jugaron el año pasado de titular, era el mismo equipo del año pasado. Entonces, si no tenemos ese cambio en el plantel, no podríamos esperar un poco mejores resultados. Yo creo que ahí se está cayendo un poco el equipo linarense. Si bien hay muchos de esos jugadores que vienen del año pasado que nombré, que jugaron muy bien, en el caso de La Torre en el segundo tiempo, tuvo un buen segundo tiempo. Molina gran parte del año pasado estuvo lesionado y los primeros 25 minutos se notó que estaba en el campo. Pero ya empezamos con que ya no somos tan galácticos, porque los galácticos que están lesionados. Entonces ya cambia un poco la evaluación. Con respecto a Lobos, yo creo que, en mi opinión personal, se le ha dado muchas oportunidades a Lobos. El año pasado tenía 6 puntos de diferencia con Iberia, con Deportes Concepción igual, y la segunda rueda que tuvo un mes para hacer un trabajo... Todos los mismos jugadores le remontaron la diferencia y Linares hubiera quedado último de no ser por los castigos. Entonces yo creo que no sé si yo en lo personal, y siendo, tratando de ser objetivo, esperaría al partido con Deportes Concepción, porque yo creo que puede sacar un empate. Luego va a decir que fue un empate, que fue un gran partido, que se jugó en una cancha de difícil, pero vamos a sumar 2 puntos y probablemente estemos en puesto de descenso la próxima semana. Yo creo que, como lo han hecho otros técnicos, otros clubes, lo mejor sería cambiar la dirección técnica. Sin embargo, el modelo del club fue hecho, la planificación para este año fue hecho en base a Lobos como cabeza. Entonces es una decisión compleja que tiene la sociedad anónima. Sí, es verdad, Diego. Me parece demasiado positivo que te atrevas a decir que hay que hacer un cambio, y el cambio tiene que ser técnico, aún sabiendo que Eduardo Lobos le entregaron todas las opciones de elegir a sus propios jugadores, cosa que el año pasado no pudo, y eso frenaba las críticas de la hinchada, de la fanaticada, porque sabíamos que estaba con piezas que él no pudo elegir y que hacía lo mejor que podía. Este año comienza con sus jugadores, con su tablilla. Él analizó cada uno con su cuerpo técnico. ¿Cuál es la excusa ahora? Que están lesionados. Siempre hay una excusa, Eduardo Lobos, para salir del paso. Pero la hinchada, si empieza a mirar los jugadores uno a uno,
comparamos con los tres equipos que hemos jugado y tenemos mejores nombres, pero tenemos mejores nombres y ahí nos quedamos. No tenemos mejores jugadores, tenemos mejores historiales. El apellido que tienen en la espalda los jugadores del Depo son grandiosos, pero no se ven en la cancha. Y resulta que la patrulla juvenil ha dado la cara en este equipo. Cada vez que entran los chicos de 22, 21, sub-21, le cambia la cara a Deportes Linares. Cuando soñábamos con tener un gran equipo con jerarquía, estamos viendo que los jóvenes le han dado un mejor respiro a Linares. Quiero llamar a la pausa, invitar al director Nicolás a que ponga a nuestros queridos auspiciadores y luego volvemos con mucho más de Fanáticos del Depo. PSO, desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSO, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSO. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de encargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 5410 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo. ¿Quieres impulsar tu negocio al máximo? Entonces necesitas Digital DAC. Con 7 años de experiencia, ofrecemos diseño gráfico, gestión de redes sociales, estrategias de marketing, fotografía y video de calidad, sitios web profesionales y la estrategia perfecta para tu campaña. Somos Digital DAC, lo hacemos realidad. Contáctanos hoy mismo. Farmacias Parada. ¿Quieres ser atendido por profesionales con experiencia y confianza? Entonces visítanos en nuestras 2 sucursales, Maipú 419 al llegar a Manuel Rodríguez y Avenida Circunvalación Sur 418 en el Centro Comercial Portofino. Llámanos y haz tus consultas al 23 85 47 y al 47 22 49. Farmacias Parada, un emprendimiento local, atendidos por profesionales de confianza y experiencia. PSOU, desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linares. Ya estamos de vuelta, Fanáticos del Depo. Escuchábamos ahí a nuestros auspiciadores, quien hacen posible que podamos reunirnos junto a Tito Hernández, Diego Barrios y nuestro director Nicolás Vázquez. Estábamos hablando, obviamente, de Deportes Linares, pero estábamos hablando de y haciendo una crítica al cuerpo técnico que encabeza Eduardo Lobos. Dimos la posición cada uno. Tito Hernández se inclina por darle una chance. Queda mucho campeonato. Más bien, Diego dice que no hay más opciones. La lectura que de sus palabras, cree que pasa por Eduardo Lobos esto. Y yo acompaño también a esa teoría. Diego. José, quiero complementar un poco. Bueno, si están los objetivos de ir a pelear el campeonato, yo creo que hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. Yo creo que Lobos puede sacar adelante el proyecto para salvarnos de categoría. Pero yo creo que como está jugando el equipo, que es prácticamente igual que como jugaba el año pasado, que no generábamos, que había falta de gol, un equipo que el otro día sacábamos la estadística, ha hecho 0,8 goles por partido en los últimos 15 partidos, y de esos 0,8, gran parte eran pelota detenida. Es un equipo que el esquema de Lobos desde la segunda rueda, que empezamos con ese partido contra Real San Joaquín, que si bien se le anularon un gol a Gomara, no tiene gol, y este año tampoco tiene gol, y lo más preocupante no son los resultados, sino que en los primeros 2 partidos merecíamos haber sacado 0 puntos. Eso es lo más preocupante del juego, porque por último, si con Rengo no hubieran empatado en el último minuto,
de un tiro libre, de una jugada fortuita, que Linares jugó mejor, ya, está bien. Se tuvo mala suerte, pero no ha sido mala suerte, sino que el equipo no ha jugado bien, y hoy día cuando lo veíamos los 25 minutos bien, se comete esta infracción de Suazo que condiciona todo el partido. Bueno, tenemos un audio, una cuña de Eduardo Lobos, post partido el día de hoy, gentileza de comunicaciones del club, y queremos repasar un extracto para analizar en conjunto con ustedes, que también están invitados a comentar, qué fue lo que mencionó Eduardo Lobos luego de la derrota 1-3 el día de hoy. Yo no, de verdad no conozco otra fórmula que sea seguir trabajando, seguir insistiendo, seguir llevando a los jugadores a su máximo nivel individual para que ese colectivo se vea beneficiado. Intentaremos que ojalá Carlos Sosa se ponga rápido desde la lesión, que Fernando Cordero también esté pronto, y ya perdemos a Jonathan Sosa también para el otro partido también con Concepción, pero tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir trabajando, no podemos decaer, no podemos dejar de o no podemos renunciar a nuestro sueño y a nuestro juego. Hoy día creo que hemos mejorado muchísimo a pesar de la derrota, circunstancias también nos terminan haciendo distinto el juego de lo que teníamos planificado para hoy día. Pero hay que seguir, hay que insistir. Aquí estamos, yo sigo fuerte, seguimos con mucho ánimo, mi cuerpo técnico sigue con mucho ánimo para seguir jugando. Los jugadores también están fuertes a pesar de la derrota, porque nos hemos preparado también para otro inicio de campeonato. Esperábamos otro tipo de resultados en estas primeras tres fechas. No están, y asumimos y nos cargamos esa mochila, analizamos, mejoramos y seguimos buscando la alternativa para tener el mejor 11 siempre para poder competir. Profesor, tres partidos, un punto, sí. Se alejan del líder a 8 puntos. ¿Ha pensado dar un paso al costado para que Linares logre el objetivo por el cual se armó este equipo, que es subir a primera? Sí, entiendo su pregunta, pero no voy a contestar eso. ¿Estamos de vuelta? Ya estamos de vuelta. Bueno, ahí escuchábamos una parte de lo que fue la información que entregó Eduardo Lobos post partido, donde el comunicador Manuel Alarcón, el comunicador y dueño del medio Linares en Línea, le dice abiertamente en su cara: no ha pensado en dar un paso al costado. Una pregunta que yo creo que todos nos hacemos, pero que los medios de repente no lo hacen, no sé por qué razón. Y aquí quiero destacar a Manuel Alarcón. Y él, en vez de responder una pregunta como cualquiera, prefiere decir que no se va a referir del caso. ¿Qué te parece, Diego? Bueno, por lo que se entendió, Lobo sigue con confianza en su trabajo. Me parece bien, me pareciera muy preocupante si no tuviera confianza en lo que él cree. Yo, en lo personal, con todo corazón deseo que yo me equivoque y que luego revierta toda esta situación, porque bueno, yo lo que veo es que no se va a ver un cambio en la dirección técnica, por lo menos en este partido. Bueno, Lobos también, yo escuché la cuña que nos dejó completa después del partido, y también decía algo que hablabas tú en un principio, Tito, que Linares se vio muy bien los 25 minutos y si él se queda con esos 25 antes de la expulsión, y que además destaca ese ímpetu, esa fuerza y la garra que puso el segundo tiempo Linares. Tito. Sí, eso ya lo analizamos. Uh-huh. Lobos en la nota... El DT dice que él confía que una vez que vuelvan los lesionados, y los nombra, son 4 lesionados que tiene, que una vez que vuelvan, el equipo va a tomar la dimensión que él y su cuerpo técnico, que están todos apoyándolo, le quieren dar al equipo. Ahora, no sé para cuánto tiempo tendrán, porque el centro delantero, creo que lo vimos 10 minutos. No alcanzamos a ver nada de él. Evidentemente que vamos a ver qué va a pasar con él. Yo siempre, los que me escuchan saben que soy más mesurado. Siempre he tenido bastante
he apoyado mucho a Vallejo. Hoy, sin embargo, creo que Escobar juega mejor que él de 9, en este minuto. Hoy lo mostró Escobar en ese segundo tiempo. Escobar se enreda maniatado, se siente como puntero. Deberían ponerlo a él porque tiene garra, tiene técnica también, tiene gol. Este año no hay ninguno con las pilas puestas porque de los delanteros, ningún delantero ha notado un gol. Entonces alguien dirá, ¿dónde está la culpa del técnico? ¿Es malo el técnico? No, la culpa del técnico es que no trajo buenos delanteros nomás. Tan solo como eso, trajo a Peñalosa y es un niño. Y de él nos estamos colgando para ver jugadas espectaculares, pero de nadie más. No tenemos delantera si los goles lo han hecho dos defensas y hoy día un mediocampista. Todavía no llegan los atacantes a hacer un gol en el cuadro albirrojo. Entonces, si hubiera algo que decirle a Lobo, sería, profe, se equivocó en los atacantes que trajo. Se equivocó, porque no veo de qué otra manera poder censurarlo si es que tiene 4 lesionados y todos son grandes jugadores. Allí está el problema de Linares. ¿Cuándo van a volver? ¿Para cuánto tiempo tienen? Debería ser una respuesta que deberíamos tener los medios para poder, de alguna manera, hacer el análisis global que Linares y usted, auditor, necesitan. Bueno, vamos a seguir con Deporte Linares. Sabemos que el programa se llama Fanáticos del Depo. Vamos a seguir con las estadísticas de Diego Barrios con Deporte Concepción. ¿Cómo han dado Linares con Deporte Concepción ahora que se va a enfrentar el próximo lunes de nuevo? Vamos a hablar también de cómo se para a Concepción y cómo debería pararse Linares según nuestros panelistas estrellas, que nos comentan un poco del fútbol y nos anticipan lo que va a suceder en el próximo partido. Pero nosotros también queremos destacar al deporte linarense. Hace una semana atrás llegaron los primos Grimal, los que nos han dado grandes alegrías a la gente linarense y a Chile, porque ellos representan a Chile, y estuvieron inaugurando una cancha de voleibol playa ahí en el Coliseo de Calle Rengo, al lado de las canchas que tenemos para todos los linarenses, incluso para el club, para entrenar. Llegaron estas visitas ilustres y también fueron a saludar a los jugadores. Lamentablemente no trajeron mucha buena suerte, Linares perdió el día de hoy, pero sí le trajo suerte a la selección de voleibol linarense sub-17, quien fue a jugar a Río Bueno un campeonato nacional. Y fíjense que la sub-17 de voleibol linarense nos regaló un campeonato. Estos chicos voleibolistas, ya que podría sacar perfectamente a Primo Grimal desde ese lugar, nos dieron un campeonato nacional y queremos festejarlo y queremos decirle a ustedes que estamos con el voleibol linarense, estamos felices de lo que ustedes logran y de las alegrías que nos dan, pese a que no somos fanáticos del voleibol, hay que ser bien honestos, pero sí nos da gusto que representantes linarenses saquen la cara en un deporte tan hermoso y tan competitivo a nivel mundial como es el voleibol. Por otra parte, queremos contarle que hay 2 equipos que están jugando, la Víctor Zavala, en la Copa Regional. Hablamos ya en el capítulo pasado, hablamos de Nacional. Nacional tenía que enfrentarse contra, lo voy a leer mejor, Pangue Arriba, equipo de San Rafael. Y la verdad es que el partido estuvo muy intenso. En el segundo tiempo tuvo que hacer un par de cambios, Nova. Estaba tan apretado el partido que no quiso mover ni siquiera la banca, como lo hace de forma habitual cuando empieza a ganar de forma holgada. Estaba muy lesionado Aarón Araya. Ustedes recuerdan, Araya nos dio grandes pasajes, grandes momentos por Linares. Y aún así lesionado, entró a jugar con toda esa pachorra que tiene Aarón y no pudo concretar un gol y terminó 0-0. Y entonces esto se va a determinar en San Rafael esta semana, claramente, para ver quién sigue pasando en esta Copa Regional. Por otro lado, San Antonio Lama, que también jugó su partido contra otro equipo de San Rafael, le ganó por 1-0 y va más tranquilo a jugar a San Rafael el partido de vuelta. Eso en el ámbito deportivo fuera del depo, pero volvemos inmediatamente, fanático y fanática, para preguntarle a Diego que nos comente, por favor, las estadísticas de Linares con Deportes Concepción.
Que José, ¿me puedo permitir un paréntesis? Sí, perfecto. Para terminar el tema de Lobos, como ha hablado Tito, muchos de los auditores lo ven, Linares levantó mucho en el segundo tiempo. Los jugadores sacaron el ímpetu, la garra, pero aparte de ser un tema motivacional, no un esquema de juego que se haya trabajado, sino que fue el amor propio de los jugadores que subió el nivel de Linares. No fue un tema de mérito técnico. El mérito técnico sí fue haber planteado los tres un esquema más o menos razonable para ir por el partido, pero gran parte de ese mérito del incremento del nivel del equipo es de los jugadores. De los jugadores que sacaron todo lo que tenían y se vieron dos jugadores que terminaron acalambrados. Eso, para cerrar con lo de Lobos. Concepción, la estadística de no muy favorable. Seguimos con las malas noticias. Se han jugado 24 partidos con 14 triunfos. Penquistas, 6 albirrojos y 4 empates. La estadística aún es más mala de visita. De 12 partidos, Linares ha sumado un triunfo y 2 empates solamente. Pero de los últimos 2 partidos, Linares está invicto. Nos recortamos el partido del año anterior, que empató 0-0, y el partido del 2020. Que fue un triunfo de 1-0, el primer triunfo de Linares de visita a Concepción con un gol de Porfleet en plena pandemia, primer triunfo de Luis Pérez Franco en ese torneo. En los últimos 6 partidos, para contemporizar mejor este duelo, que desde 1985 solamente se han enfrentado en 6 ocasiones, es muy parejo, 2 triunfos para cada uno y 2 empates. Sabemos, Diego, que como tú vives en Concepción y te encanta el fútbol, eres de, cuando puedes, ir a ver al equipo Lila. ¿Has podido ver al equipo en persona o viéndolo en la Liga 2D? Cuéntanos un poco cómo juega el equipo y cuál es la diferencia con el equipo del año pasado. Sí, es muy complejo analizar este equipo porque ha jugado 3 partidos y los 3 partidos ha jugado con técnicos diferentes. Empezó Lobrinsevich, renunció. Siguió su ayudante técnico Alejandro Gutiérrez y ahora lo retomó Felipe Cornejo. Pero los 4 técnicos los 3 técnicos, mejor dicho, han seguido la misma línea: un arquero, 4 defensores, 4 mediocampistas, 2 extremos y 2 interiores de buen fútbol y 2 delanteros. Más o menos el equipo base es el arquero Joaquín Muñoz, un arquero que venía de Audax Italiano, jugó mucho allá. Claudio Fernández por el lado derecho. En el medio está Sebastián Silva, otro central de mucha experiencia. Puede jugar Rigazzi, el último partido jugó Zambrano. Por el lado izquierdo, Espínola. Y en el medio campo, por un lado, Mauro López, no sé si se acuerdan del número 7 que jugaba el año pasado, que era muy buen jugador. En Concepción se le critica mucho que hace una de más. Brian Valdivia por el otro lado. En el medio son Sebastián Torres con Francisco Manso, dos jugadores de mucho fútbol que tienen muy buen pie. Y arriba está jugando Vargas con Garitello. También está en la banca Guerreño, arriba Carlos Escobar, que el otro día dio el tercer gol. A pesar de que Concepción bien visto no convence todavía, el último partido no mereció ganar. Estaba un empate en los últimos 5 minutos con Nacional. Pero es un equipo difícil, de muchos jugadores de experiencia, con muchas variantes. Y lo va a tener muy complicado Linares. Yo creo que Linares, con todas sus figuras, y si no se derrumba psicológicamente, puede sacar un buen resultado en Concepción. No sé si un triunfo, pero veo difícil que Concepción le gane a Linares también. Diego, hoy día vimos una diferencia
muy importante en la oncena titular. Vimos entrar desde el principio a Sebastián Peñalosa y quedar con Cherato afuera. Sabemos que ahora salió lesionado y que podría lamentar 2 semanas o quizá una o menos. ¿Te gusta esa oncena para enfrentar a Deportes Concepción o crees que hay que hacer algunos cambios? Yo pondría a Schulz de titular y Valdivia, ojalá que esté disponible como lateral izquierdo, porque Valdivia es lateral izquierdo, no Pastene. Y atrás yo creo que La Torre con Flavio Rojas también, Merino en el segundo tiempo también hizo un partidazo hoy día. Y no es mucho más lo que tiene Linares. A lo mejor, si está bien física y futbolísticamente, darle la oportunidad a Fabián González. Ollarse creo que ha estado un poco bajo, no ha respondido las expectativas que teníamos este año con él. Y yo creo que me la jugaría con el resto de los jugadores. Tito, la misma pregunta con respecto a la oncena. A mí me preocupa un solo hecho. Jonathan Suazo fue expulsado. ¿Quién lo va a reemplazar? Cortés. ¿Y por qué yo miro la banca y hoy Cortés no estaba en banca? Por mi parte, yo creo que hay que revisar si es que sigue con la expulsión. Él tuvo una expulsión ¿ya? en el primer partido. Yo tenía entendido que era solo un partido el que tenía, pero hay que revisarlo porque a lo mejor son dos, Diego, y por eso hoy día no estuvo en la banca. Eso es como para salvar a Eduardo Lobo, porque si podía jugar, fue un grave error de planificación. Ah, por supuesto. Va a haber que averiguar qué pasó con este lateral sustituto de Suazo, que hoy día no apareció y que enredó el partido de una manera increíble. Por la expulsión de Suazo, se enredó el técnico y enredó a todo el plantel. De eso no cabe duda. Tito, la pregunta, ¿si vamos con la misma oncena o al igual que Diego quieres cambiar algunas cosas? A ver, a mí me gustó el equipo que entró en el segundo tiempo. Si usted me pregunta, Schulz, González, yo no sé cómo va a estar Cerato. Tampoco me había molestado como había jugado Molina. No veo más cambio, porque en la entrevista que le hicieron al técnico, que le tuve la suerte de escucharla, no dice que los jugadores estén ya para el próximo fin de semana dispuestos a jugar. Entonces no hay alternativas. Hay algunos buenos, pero que están enfermos. Y bueno, enfermo no sirve, por lo menos todavía. Yo creo que hay problemas en Linares para conformar el plantel. Hay algunos jugadores que realmente le faltan. Si juega Felipe Escobar, como nos gustó a todos, porque yo escuchaba a la gente y también yo veo fútbol y me encanta, me gustó como jugó el segundo tiempo Escobar de 9, ¿quién jugaría de 7? Hay varias preguntas que hacer. Letelier está la opción. Alberto Letelier. Alberto Letelier. Jugaríamos con 2 niños por las puntas. Letelier y Peñalosa. Eso porque no tenemos más. Aunque Drogueto hoy día tuvo pasaje de puntero. Sí, sí, lo estuvo Drogueto. Me pareció. Me quedan algunos jugadores que no analizamos más allá de mencionarlos en jugadas puntuales. El mismo caso de Roquet, que fue polifuncional, no solamente jugó en un puesto, también jugó puntero derecho y creo que hay que valorar aquello. Yo creo que Linares, si pone un equipo rápido, si pone a Peñalosa tal vez, le puede complicar a Concepción. No sé si nos recordamos el partido del año anterior, yo creo que va a ser un partido muy similar a ese. Yo creo que luego lo va a plantear igual. Lo va a tratar de esperar a Concepción y va a darle velocidad al ataque para tratar de ganar el partido en el segundo tiempo. Sí, yo creo que me encantaría poder ver a la patrulla juvenil desde el inicio. Démosle la chance. Si los resultados no se han dado jugando con la plantilla de experiencia. Veíamos a Melipilla, si tú ves la oncena, es una mixtura. Tú ves la jerarquía de jugadores con 37 años, y ve a jóvenes también jugando al lado. Linares quizás no tiene tanto eso y yo le pondría al menos en la parte de arriba, que no ha funcionado, cambiaría, bueno, ya entró con Peñalosa, bien para Eduardo Lobos, pero pondría también un puntero joven por derecha para que también sea punzante esa banda y no estemos rezando solo que tenga la pelota Peñalosa porque eso fue lo que pasó el día de hoy. Bueno, algo que te gustaría mencionar, Diego, con respecto a este equipo que nos tiene con solo un punto, pero que sigue
siendo nuestro equipo. Bueno, yo creo que aquí hay que ser fiel a Linares, no hay que abandonar el equipo, sabemos que es complicado, que es difícil. Bueno, cuando veníamos, bueno, yo personalmente venía para acá a hacer el programa, era como cuando uno se levanta a trabajar de repente, que no, chuta, vamos a hablar de la tristeza de Linares, pero bueno, hay que tener fe. Yo creo que lo más malo esto va a ser lo peor. Yo creo que el equipo no se vio mal hoy día, salvo la expulsión. Yo creo que tendría que pasar lo mismo para que perdiéramos contra Concepción, así que no creo que vayamos a dar esa ventaja. Con el tema de los yo creo que la gente sabe que la paciencia ya se agotó y no le ve muchas alternativas. Yo no puedo mentirle a la gente, decir que veo un cambio, que veo que Lobo va a sacar adelante el proyecto, porque no lo he visto. El año pasado no lo vi, se ganaron los últimos partidos con mucha garra, con pelotas detenidas, no hubo un cambio en el esquema de juego. Y no, ojalá me equivoque de corazón y que luego pueda sacar adelante esta situación. ¿Te parece, Tito, Diego, que lea algunos comentarios que siguen llegando? La gente fielmente, donde ya llevamos como una hora aproximadamente del programa, nos está acompañando. Ahí sí, se escucha, ¿verdad? ¿No? Sí, ok. Vamos con Pedro Rosales, nuestro fiel auditor, que dice: chao Lobos, no lo quiero ni escuchar. Vamos con Marcelo Sepúlveda. Yo creo humildemente que a este equipo le falta un buen volante de contención, un puntero y un centro delantero. Tenemos equipo. Hay que recordar a la gente que tenemos hasta la cuarta fecha solamente para poder traer refuerzos. La directiva no se ha pronunciado con que esto va a ser así. Yo imagino, la verdad, que después de haber escuchado a Rodrigo Valdés el primer programa de acá, que no van a haber más jugadores, que el plantel está listo y que lo único que van a esperar es que se recuperen todos los jugadores que están lesionados, que es como lo que viene diciendo Eduardo Lobo hace un rato. Rodrigo Mardones dice: Joaquín Muñoz nos sale a cortar, ahí debe estar la estrategia en ataque, aprovechar esa debilidad. Y además menciona que hay que traer un 9. Creo que lo hemos dicho en todos los capítulos, se lo dijimos a Rodrigo Valdés. ¿Cómo va a ser posible que toda la gente, la hinchada, se dé cuenta y la directiva no? ¿Tito Hernández? Sí, todos nos damos cuenta. La verdad es que no sé qué pasa, pero le hemos tenido paciencia a Vallejo este año porque le queremos, porque lo valoramos, un ser humano maravilloso, pero no le están saliendo las cosas. A Vallejo no le están saliendo las cosas. No ha sido un buen inicio de año para Vallejo. Quedan muchos torneos, ¿verdad? Pero no le están saliendo las cosas tampoco a Felipe Escobar. Y eso sí que nos preocupa, porque el año pasado fue prenda garantía y para mí el mejor jugador de Linares en el año 2023. De los jugadores que jugaron en Concepción el año pasado, hay 7 que están aquí en el equipo todavía. Pero hay algunos que están muy bajos. Para este partido allá vamos a extrañar a Alex Díaz, que fue un partidazo que se jugó en Concepción. Había jugado en Conce antes, lo conocía. Por lo menos la prensa que estaba ahí nos hacía a nosotros, que no sabían por qué se había ido, que era un buen jugador. Pero convengamos que, ¿cómo se llama el señor que apunta a los refuerzos? Me gusta esa gente que se atreve a dar nombres. Dice: nos falta un puntero, un 9 y nos falta un volante X. Marcelo Sepúlveda. Marcelo, sí, estoy de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo. Linares, si quiere empezar a hacernos soñar a todos y no estar tan enojados como estamos, porque dar una opinión en un club, cuando el club está mal, significa que el que quiere que se vaya luego ya no nos pasa. No simpatiza con nosotros. Pero no importa. Este es el juego de atreverse. Este es el juego de decir las cosas como son. Creo que Linares no tiene puntero derecho. Es cierto, dicen que un niñito va a jugar,
O sea, jugaríamos con dos niños, uno por derecha y Peñalosa por izquierda. Yo con Peñalosa estoy de acuerdo. Creo que las veces que ha jugado ha sido mejor que todo. Porque los ataques que Linares tiene este año muestran mucha, pero mucha debilidad. Volante de contención, tenemos a Schulz. El problema es que ha tenido lesiones. Schulz es un gran jugador. Y le voy a decir algo más. También es muy bueno el que jugó hoy en el primer tiempo, Molina. Me gusta mucho en esa posición Molina. Creo que los problemas de Linares, y estoy de acuerdo con Marcelo, nos falta un 7, nos falta un 9. Sí nos falta un 7 y un 9 para poder dejar libre en alguna posición a Escobar, que pueda hacer el mismo que el año pasado, que parecía desordenado, pero fue el goleador del equipo. No hay que olvidar aquello. Hay un jugador que no se ha nombrado, y creo yo que está pasando así como desapercibido, y es importante demostrar que no estuvo una buena tarde. Hablo de Oyarzo. No sé si compartes conmigo, Diego, Chiqui Oyarzo, hoy día errático lo encontré. Sí, pero levantó, para mí levantó en el segundo tiempo. Se abrieron más espacios, se le vio más participativo. Yo creo que tuvo un buen segundo tiempo Oyarzo, pero en el primer tiempo yo creo que naufragó igual junto a muchos jugadores del cuadro albirrojo. Bueno, estamos llegando a la parte final de este quinto capítulo de Fanáticos del Depo, tercera temporada. Queremos agradecer por quedarse hasta el final con nosotros, decirles que vamos a estar fielmente todo el campeonato con ustedes. Pase lo que pase, el año pasado sufrimos, ya éramos fanáticos del masacre. Este año vamos por las mismas, si esto no cambia. Esperemos que se tomen las decisiones de la directiva, que piensen bien que hay una hinchada, hay gente detrás que está sufriendo, porque hay muchos que viviramos y esperamos toda la semana que juegue Linares y los resultados no se están dando. Sé que la lujuria va a estar siempre, porque a ellos no les importa el resultado, lo dicen siempre en sus canciones, pero hay otro público en las gradas que sí quiere ver ganar a su equipo. ¿Sabes cuál es el riesgo? Lo de Marcelo Sepúlveda, ¿verdad? Sí. Si Linares pudiera traer esos dos jugadores arriba, creo que Linares no dejaría de tener de 2.000 personas hacia arriba. Y si Linares no los trae, así como muestra debilidades, centro atacante, puntero derecho, salvo el chico que juega por la izquierda, Peñalosa, creo que Linares va a volver a jugar con 500 personas. Y eso sí que es perder mucha plata. Son 1.500 entradas que van a dejar de venderse. Por lo tanto, también a Linares le llega un gran borderó, no digo la cifra porque nunca la comento, por las transmisiones. Las transmisiones que hay que impiden que cualquier particular pudiera televisar un partido, lo que nos gustaba mucho el año pasado. Y las transmisiones también le dejan dinero a Linares. Creo que hay que cuidar esto, que no vaya a ser de riesgo. No sé hasta qué fecha se pueden traer un par de jugadores. A Linares le falta un puntero. Hasta el viernes. Le falta un puntero derecho, pero le falta mucho un puntero derecho. Por favor, no sacrifiquen a Escobar por ese lado. Escobar tiene mucho que ofrecer y goleador del equipo por otras partes, pero no como puntero pegado a la raya. Yo creo que vamos a terminar jugando con puros jóvenes. Eso va a pasar. Diego, bueno, hay gente como Alex Vázquez que agradece el programa. David Espinosa dice que nos agradece a nosotros hacerle un programa aún con los ánimos que no son los mejores. Y le agradecemos entonces que valoren eso. Así que, bueno, te dejo todo el micrófono para ti, Diego, para despedirte y para que puedas regresar a Concepción. Sabemos que vino solo por el partido. Bueno, llamo a todos los hinchas. Bueno, es difícil llamar a tener fe, a seguir apoyando en este momento, pero bueno, somos hinchas linarenses, todos conocemos la historia, hemos bailado muchas veces con la fea, es un dicho más o menos machista, hemos bailado muchas veces en la música mala, la música horrible,
Pero bueno, sabemos que el Depo siempre ha tenido esta situación y siempre hemos salido de esa y siempre hemos seguido estando, así que hay que seguir apoyando. Los hinchas estuvieron hoy día, sigamos yendo sobre 1.500, 2.000 personas. Le pido a los jugadores que saquemos esto adelante, a los que cambie, que encuentre las soluciones, que se desvele tratando de buscar la solución, o si no, bueno, que si no puede mejorarlo, puede dar un paso al costado, pero bueno, vamos a tener fe en el equipo, en Lobos, y que no vamos a pelear el descenso este año, y mínimo vamos a estar en la medianía de la tabla, que con este plantel yo creo que es lo mínimo que se le puede pedir a este equipo. Tito, lo mejor para el Depo. Está empezando el torneo. No me gusta que estemos donde estamos, porque hasta nos da, no sé si puedo decirlo, nos da hasta vergüenza conversar del Depo en la casa. Los hijos nos escuchan, nos miran y nos da vergüenza. No puede ser que todos los años empecemos con un campeonato tan mal como esto. Este equipo está mal armado. O algún puntero por ahí está lesionado. También puede ser, no lo sé. Yo que sepa, los enfermos son defensas, mediocampistas, centro delantero, pero no hay ningún puntero derecho. No hay ninguno. Y puntero izquierdo tampoco, porque al chico Peñalosa lo mandaron para acá a préstamo y ha resultado ser el gran puntero que quería por ese lado. Pero con uno no basta. Con uno no basta. Sería como que me dejaran a mí solo haciendo este programa. Sería muy fome, muy triste. No tendría el eco que tiene con tres más o dos más. Buenas noches. Bueno, Albirrojos, nos vemos el próximo lunes. Avisamos desde ya. Cada vez que el Linares juegue un lunes, odiamos que juegue los lunes, pero está pasando. Ya va a ser la tercera este lunes con Concepción de visita. Vamos a hacer el programa el día lunes. Gracias por estar, pero recuerden siempre que este programa es domingo a domingo. Buenas noches. PSO, desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSO, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSO. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 54 10 04 93. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo. ¿Quieres impulsar tu negocio al máximo? Entonces necesitas Digital DAC. Con 7 años de experiencia, ofrecemos diseño gráfico, gestión de redes sociales, estrategias de marketing, fotografía y video de calidad, sitios web profesionales y la estrategia perfecta para tu campaña. Somos Digital DAC, lo hacemos realidad. Contáctanos hoy mismo. Farmacias Parada. ¿Quieres ser atendido por profesionales con experiencia y confianza? Entonces visítanos en nuestras 2 sucursales, Maipú 419 al llegar a Manuel Rodríguez y Avenida Circunvalación Sur 418 en el Centro Comercial Portofino. Llámanos y haz tus consultas al 23 85 47 y al 47 22 49. Farmacias Parada, un emprendimiento local, atendidos por profesionales de confianza y experiencia.